Grupo Cero Televisión. No estamos exactamente en ningún sitio. Somos esos arcángeles negros que solo aparecen para enfrentarse. Estamos de vuelta en Poesía Más Poesía. Saludos, compañeras. Saludos, buenos Muy días. Buenas. Hola. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola. Viva la poesía. Viva, viva. Bueno. Estamos en el programa 174. Wow, qué bonito número. Muy bien. ¿Y a quién vemos hoy? Vamos a ver a una poeta chilena, Elvira Hernández. La obra de Elvira Hernández destaca entre la poesía femenina de la década de 1980, que no sé por qué, lo dicen todos así, pero no sé por qué distinguen una poesía femenina de una poesía masculina, pero bueno. Destaca en la poesía de 1980, porque es la época donde, bueno, es la dictadura de Pinochet y es cuando ella empieza a escribir con más asiduidad. Su trabajo ha sido clasificado Perdón, ¿tienes el móvil al lado del micrófono? Sí. Pues hay que quitarlo de ahí. Voy, ya lo he quitado. ¿Ahora mejor? Ah, qué curioso. ¿Sí? Vale. Entonces, decíamos que el trabajo de ella ha sido clasificado por los críticos dentro de la neovanguardia. En el grupo este se incluye a poetas como Raúl Zurita, Soledad Fariña, Verónica Zondek y Juan Luis Martínez. Pero ella reniega de esta pertenencia a ninguna vanguardia, ¿no? Elvira Hernández comparte con estos autores el mismo contexto político, habíamos dicho, ¿no? Sus obras surgen y se desarrollan en medio de la dictadura de Augusto Pinochet. Y también algunos rasgos característicos entre los cuales va a sobresalir el quiebre de la sintaxis, ¿no? Hace juegos verbales, rompe las palabras a veces. Y el uso de múltiples recursos discursivos que provienen del ámbito popular y de la cultura tradicional, ¿no? Ella estudia también toda la cultura mapuche, aunque rechaza pertenecer a ninguna vanguardia, ¿no? Dice que ella estudia la poesía chilena, la latinoamericana, y no forma parte de ninguna vanguardia porque siempre está empezando ese estudio. Elvira Hernández es un seudónimo. El nombre de ella es María Teresa Adriasola, poeta aún viva, que nació en Lebu en 1949, en otras biografías dice 1951, pero ella misma en una contraportada del libro indica que es en el 49. Desde temprana edad va a emprender una práctica poética que alcanza una significativa difusión nacional y continental. Y la consolida como una de las voces más singulares de la poesía contemporánea chilena y latinoamericana. En 1969 va a entrar en la Facultad de Filosofía, en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, donde permanecerá hasta 1973. Después del golpe de Estado de ese año, del general Augusto Pinochet contra el gobierno de la Unidad Popular, en 1975 ingresa en los estudios de literatura en el Departamento de Estudios Humanísticos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, que estaba dirigido en ese momento por Christian Huneus y donde enseñaban, entre otros, Jorge Guzmán, Ronald Kay, Enrique Lin y Nicanor Parra. Ahí establece una relación también con Nicanor Parra. Entre sus libros, publicados en Chile, Argentina y Colombia, tiene más de 15 títulos de poesía publicados. Destacan el llamado Arre, Halley, Arre, el cometa Halley, ¿no? Está dedicado al cometa Halley. Meditaciones físicas por un hombre que se fue, carta de viaje, la bandera de Chile es el más conocido, habla del régimen dictatorial en Chile, el orden de los días, Santiago Guaira, Guaira es ciudad en el idioma quechua, y álbum del Valparaíso. Cuadernos de deporte en 2010, Pájaros desde mi ventana en 2018, Pena corporal en 2018. Ha sido traducida y publicada en Francia, Italia, Estados Unidos y Cataluña.
Su obra ha sido antologada en los volúmenes Actas de Urbe 2014, Los Trabajos y los Días en 2016 y Zona de Desvíos en 2018. Hernández es pura calle. Es ahí donde va surgiendo su poesía, declara en el prólogo de Estado de Sitio el investigador Roberto Careaga. En paralelo a su obra poética, Elvira Hernández ha desarrollado una considerable labor crítica, generalmente firmada con su nombre real, Teresa Adriasola. Ella editó también, en conjunto con Verónica Zondek, otra poeta chilena, la muestra poética llamada Cartas al Azar, en 1990. Y junto a la poeta Soledad Fariña, el trabajo Merodeos en torno a la obra poética de Juan Luis Martínez, que es una recopilación de artículos críticos y de ensayos sobre la obra del autor. En 1979 fue detenida en la calle por agentes de la CNI y permaneció 5 días en el cuartel de Borgoño. La habían confundido con otra persona a la que llamaban la mujer metralleta. Y bueno, la soltaron, ¿no? Cuando vieron la confusión, la soltaron después de 5 días en el cuartel. Aunque no ha elaborado ningún testimonio sobre este hecho, dice, es una cosa que todavía no puedo hacer porque hay que tener la perspectiva adecuada, dice ella en una entrevista en 2016. Dice, cree que lo que sucedió entonces cambió su manera de expresarse, su escritura. Comenzó entonces en 1980 a escribir la bandera de Chile. Dice que bajo mucha presión, me seguían todos los días, me llamaban por teléfono, continué asistiendo a clases y como República era un barrio militar, a veces pasaba un jeep y yo sentía que venían a por mí de nuevo. Entonces ya no lograba poner atención, me sentaba a la orilla de la ventana para sentir que vigilaba todo. Si iba a seguir escribiendo, tenía que dar cuenta de todo eso, pero no como testimonio, porque mi experiencia personal, analizada en su contexto, era algo mínimo en comparación a lo que le ocurrió a cientos de personas. Esto es lo que relata sobre el libro Bandera de Chile, que es un diario de reflexiones poéticas sobre Chile y sus emblemas, y verá la luz 10 años más tarde, pero este trabajo desde 1981, que es escrito, fue fotocopiado en copias mimeografiadas y de forma clandestina circuló durante años en la dictadura de Pinochet, convirtiéndola en un icono de la resistencia. Si queréis empezar la primera ronda de poemas. Into the Eucalyptus Circle. Los chiquillos juegan a la pelota, apatotados refriegan el maicillo, pasan como bólidos con las caras deshechas por el sudor, en sentido contrario al de los autos, que lentamente toman la rotonda pateando basura, piedras, manotazos al aire, escupiendo el alto cielo, los pechos descamisados como si no les entraran balas. Muy bien. Karate kafkiano entre 2 o más. ¿Alguna vez se vieron? Desde que se vieron cuidaron sus espaldas, aún sobado el hombro. Uno hizo perro muerto de inmediato. Ella trató de entrar por la ventana. En mente tenía fieros golpes bajos. Sonreían a dobleces. Hablaron, bebieron, edificaron los imperios, se buscaron puntos débiles en la caricia. A las 2 a.m. el penthouse duerme, el paseo Ahumada estalla, a la chilena, sucia la pelea. La ciudad ha caído, nos preguntaremos quién se rinde, hay hombres y mujeres asediados. Y ahí termino. Letras y letrinas. Algo se fugó de nosotros mismos. Su ausencia fundó la ciudad, la sociedad robótica y mendicante. Si nos miramos a los ojos, no nos vemos mejor.
llevamos el serrucho bajo el brazo, un veneno poderoso en el corazón. Y no hay corazón, muerto y reemplazado. El alma no ha sido más que un viejo refrán. Lo oí decir a ese hombre harto. No es el vacío, es el vaciado. Solo queda la rabia, las excretas y el rayado de muros. Lo dijo Antonín Artaud. El refrán, ¿no? Verso, sí. El alma no ha sido más que un viejo refrán. Antonín Artaud. Se acabó la magia. Se acabó la magia. La chicha de Kelgen. El ñachi dulce de animal amigo. Y en la traguilla del recto, el tabaco bienhechor. Pasaron ya las horas de la siesta, acurrucados en el enrucado trecho de muslos y codos, la greda enloquecida bajo los boldos y un latido de pez acabado en las aguas. No hablará ya la luna por más que se acuchillen caballos en la boca oscura de la noche. Ya no reiremos, disgustadores de la euforia, degustadores de la euforia. El ángel azul se ha ido de la tierra. Pasó el tiempo. Los grandes laboratorios tienen hoy el festival, la pepa de oro de la consolación. Pintarrajeada, rajeada. Pintarrajeada, rajeada, empielada una y otra vez con tintes, raspada, desconchada, sucia, basureada, llena de humos como una mujer burguesa, me doy en arriendo. Por la noche me tapan los periódicos el cadáver. Por la noche me ocupan los vagabundos. Me meten fierro. Se ocultan por mis cuatro costados. Abiertos mis forados son cuevas de rata. Allí se caen los hombres muertos. Resucito a los impotentes que caminan la noche. A los que se levantan en vela y apagados en la mañana, a todos les doy un aire, un agarrón. Son cosa mía. Su madre soy. Del libro. No. Su madre soy, la ciudad que los nutre. Ay, porque está... Su madre soy, la ciudad que los nutre. Está hablando de la ciudad, ¿no? Es el sujeto es la ciudad. El sujeto. Ajá. El de Cruz, ¿quién lo lee? Lo leo. Mira. Perdedora de ti. Perdedora de ti. Revolcándome en el territorio público de la calle, pidiendo a gritos que me repudies, que retires tu pedazo de amor, las huellas de una prédica sin paraíso. Nadie en el mundo, ninguno de mis maestros, me habló del complejo de Cristo. A mí, hija del conocimiento, buscona del saber más querido. Empapada en guijarros oscuros, escupos callejeros, lágrimas sombrías me cubren inconsolable. Mujer en pena, me voy. Empuño consoladores místicos, tomo mis hábitos, para preservar mi especie, lloro. Magna Eva, Magna Eva, agitas tus ubres mancebas. Magna Eva, caes como leche caliente por pliegues y labios, cuesta abajo en la rodada, mamá Eva. María guata fría, oh consuelo de piedad, preñada en la heladería, pones tu mano gélida sobre la frente en cruces y la fiebre se vuelve racional, lo máximo. Magda Eva,
¡Qué bien! Tienes pose de extranjera, no dejas que nadie se te meta, Maleva. Parados, a lo lejos, nos sacamos el sombrero. Mar y Eva, la chupetona, solo me alimento de aguas. Mañana, vermut y noche, soy pobre, con el salario más rico. Es la gran injusticia nacional. María Magdalena, quinta generación, pongo mis deseos a tus pies, el más caro de mis perfumes, gratuitamente. Me dices que perdonas mi generosidad y que vuelva a casa. Quisiera quedar botada, lesbia Eva, acarrea, acarrea. Vamos a leer, vamos a seguir con la biografía de la poeta. La verdad que es una poeta que no tiene grandes, tiene referencias a su obra, a sus premios, pero no hay mucho más, muchas entrevistas también sobre la poesía. Bueno, a ver. Algunos de los terrenos recurrentes en la poética de Elvira Hernández han sido el viaje, ya sea de carácter real o metafórico, y la ciudad, vista tanto en calidad de espacio físico como de campo semántico donde se entrecruzan múltiples discursos heterogéneos, y el desarraigo o la marginalidad, entendida no solo como condición social, sino como reflejo de la situación periférica de tercer mundo. Es una de las voces más rupturistas de la poesía latinoamericana actual. En el año 2020 fue nominada al Premio Nacional de Literatura y en el 2018 reconocida por su trayectoria con importantes galardones como el Premio Nacional de Poesía Jorge Taylor y el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda. En la contraportada de su libro Cartas de viaje nos dice: Elvira Hernández nació en Lebú en 1949, un villorrio de la Araucanía, en el sur de Chile. Abandonó el derecho, las armas, la banca y los hábitos para realizar su práctica poética. Destaca en su poesía la bandera de Chile, recreación del símbolo nacional de su país, que a partir de 1981 ha visto sucesivas reproducciones en ediciones mimeografiadas. En 1986 publica Arre, Halley, Arre, un pequeño poemario alusivo y elusivo del cometa. Y en 1987 circuló Meditaciones físicas para un hombre que se fue. Un sobre postal con poesía con el que intenta comunicarse con la diáspora de lectores. Carta de viaje es el territorio de una fantasía, el certificado de una muerte colectiva, una cédula de amor, una botella que ya fue tirada al mar. Entrevistada por Milagros Ábalos, esta le pregunta: también habla de allegarse a la poesía en el descampado afectivo que es este país. Ese allegarse, palabra que aparece muchas veces en sus poemas, ¿podría salvarnos de ese descampado afectivo o es precisamente ese descampado el que propicia la escritura de poesía? Ella contesta: yo creo que están las dos cosas. En la época de la dictadura apareció la palabra solidaridad, pero esta palabra, que tuvo una vigencia, no ha sido completamente llenada afectivamente, porque en los 17 años de dictadura el sistema introdujo modos de vida que después operaron de manera automática. Un día la escritora Ivonne Coñuecar me dice: a nosotros no nos pueden pedir tanto, nosotros somos cuerpos neoliberales, tenemos que liberarnos de eso. Ella tiene esa autoconciencia que no todos tienen, de decir: yo formo parte de algo que se construyó acá y quizá mi lucha sea desprenderme de eso. Escribo para desprenderme de eso. Pero es difícil saber cómo se va a producir la liberación de este sistema que es muy opresivo y al mismo tiempo muy encantador, que te promete muchas cosas, te hace fantasear con cosas que pueden llevar al descalabro. El proponerte que tú tienes que ser exitoso es escalofriante a veces. En una segunda entrevista realizada por María Jesús Blanche se le pregunta: a partir de la marcha feminista del pasado 8M,
se conformó el colectivo de autoras chilenas AUCH, del cual también formas parte. Tomando tu experiencia del Congreso del 87, el primer Congreso de Mujeres Latinoamericanas Poetas, dice, actualmente, ¿cómo percibes el movimiento feminista de autoras chilenas? La poeta contesta, yo creo que es un trabajo que se está armando muy sólidamente. Se está tanteando la situación. Hay en estos momentos una necesidad de parte de la sociedad de que la mujer se manifieste y las mujeres están muy atentas a acceder ante este llamado. Pero no se puede hacer a tontas y a locas. Hay una gran cantidad de tradiciones, de modus vivendi en la sociedad que son contrarias a lo que se requiere. Por lo mismo, se ha ido avanzando lentamente, pero con solidez. Entrevistada por Simón Granja, le pregunta, el poeta es un hombre como todos, un albañil que construye su muro, un constructor de puertas y ventanas. Esta podría ser la definición que daría Nicanor Parra sobre qué es un poeta. ¿Usted se acoge a esta definición? Ella contesta, a mí me interesa una concepción de poeta que tienen los mapuches. Los mapuches sienten que cada cual puede hacer un poema. Y cuando hace el poema, es poeta. Y cuando lo deja de hacer, ya no lo es. Pero nosotros nos hemos apropiado de ser poetas. Escribimos algo, publicamos un libro y con eso nos desplazamos por el mundo diciendo que somos una generación, que somos poetas. Y entonces le damos permanencia y nos coronamos con ese nombre de poetas. Pero a mí no, a mí me interesa eso otro, el momento en el que uno escribe y en el que sale algo. Y más adelante, en la misma entrevista, le dice el entrevistador, la poesía es una guardiana de la memoria. Y ella dice, tiene ese carácter de indagar en zonas muy profundas. Porque cuando digo que la poesía salta, que aparece, es porque sin duda hay un trabajo del inconsciente que llega a lugares donde uno conscientemente no lograría llegar. Bueno, continuamos con las dos rondas de poemas que quedan. Yo creo que podemos leer seguidas. Ya. ¿Vale? Olga. Restos. Encontraremos los pelos de la vergüenza, las escamas óseas de una verdad agrietada, la vértebra de nuestra historia. ¿Estará en algún lugar del territorio la mano de la justicia o solo seremos pasto y gente que escobilla sus trajes? Algo de valientes plaquetas quedará en la sangre fresca. Algunas palabras, o solo seremos pala de sepultureros. Los niños corren en busca del tesoro escondido de su pasado. ¿Los detendremos? Sí, los arrojaron al mar y no cayeron al mar, cayeron sobre nosotros. No todo lo que vuela es pájaro. A veces lo que piensas alcanza una pequeña altura. Ciudad interior. No puedo ser otra que la pensativa del patio de los callados, la llorosa del parque de los reyes, la olvidadiza, ni otra, la que recoge papeles con sangre, ni aquella que no quiere el balazo solipsista porque nada desaparecerá. A ratos soy la misma, la una, la del espejo que camina con una araña en el ojal, la sombra que se pegó al hombre que dobló la esquina y duele su cuello guillotinado. Ahora sí, con onda. Nos ha caído encima fuego graneado. No podemos sacar cabeza. Vuelan sobre nosotros como misiles teledirigidos
la sola y múltiple palabra lucro en su trayectoria mortífera. De ellas somos blanco fácil. Tiene una estela de seducción. Lucro es parte de la condición humana. Es verbo que se conjuga a escondidas, pero no en juego. Encuentra su defensa entre los humanistas y en la carnicería. La rampa desde donde es emitida no son bocas modulantes, son hocicos sanguinolentos. Balbucean día y noche su cancioncilla de cuna y nos amamantan con su leche gorda, sus fardos de billetes olidos en ranciedad. Es proteína pura, nos dicen, nos hará crecer. ¡Ja! Ahora sí, ahora dale con onda. Desclasificación. Soy una hoja al aire, señor, de esas que vienen escritas por los dos lados y desprendida de su árbol mayor, mi propio viento me descuaja. Por cierto, sin genealogía, puentera volátil, sin traza de caminos, planeo sobre nadas, es un vuelo muy elevado, por aquí y por allá, sobre el pajar relativo. Los granos extraídos son mil veces más vanos. No creo que lo note, señor. Mi hoja se está cargando de sangre. Hojas quemadas. No nos deshacemos por agua, como pensaba Heráclito. Ascendemos por la humareda de nuestros huesos. Las ardidas hojas de un libro que nadie leyó. Sobrevolando en sueños las islas del río océano, contamos con los dedos congelados los renglones de este aire. El humo, volutas, de nada más que originario humus. Los ramales de sangre con sus terrones granates. Nosotros, los que en este territorio fuimos también cuerpos celestes. La bandera de Chile, fragmento. Nadie ha dicho una palabra sobre la bandera de Chile en el porte, en la tela, en todo su desierto cuadrilongo. No la han nombrado. La bandera de Chile ausente. La bandera de Chile no dice nada sobre sí misma. Se lee en su espejo de bolsillo redondo. Espejea retardada en el tiempo como un eco. Hay muchos vidrios rotos, trizados como las líneas de una mano abierta. Se lee en busca de piedras para sus ganas. A la bandera de Chile la tiran por la ventana. La ponen para lágrimas en televisión, clavada en la parte más alta de un Empire Chilean. En el mástil centro del Estadio Nacional, para un orfeón, pasa un escalón de 3 o 4. De 3, 4. 2, 3, 4. De Chile sale a la cancha. En una cancha de fútbol se levanta la bandera de Chile. La rodea un cordón policial como a un estado olímpico. Todo es estrictamente deportivo. La bandera de Chile vuela por los aires, echada a su suerte. En metros cuadrados se mide la bandera de Chile, su olor en respingos de nariz. Yo, no, Elvira no, Hernández. Ya está, eso es otro. Ahí está. Eso te Yo, Elvira Hernández. Yo, Elvira Hernández, la del barco estertor, la que no tiene lugar ni contactos en la corte, la que se rompe la piel para salir de sí misma, la que se droga con el veneno del pasado, la que tendría que desaparecer pronto, se hace humo como un pitillo de sueños, cabeza vendada, ojos cerrados, peregrina, un rincón de abrasileira,
Un Pessoa Vladimir doble, un brindis solitario en el bulevar del Chiado. Autora de sí misma, camina por la collique de San Sebastián, repitiendo a media lengua, Aitor, Aitor, como si dijera, padre, ¿por qué me has abandonado? Otro brindis. Ahora viene un poema muy largo, que es un librito, que se llama Seña de mano para Giorgio Chirico y está dividido en partes para que lo leáis entre todas, ¿vale? Porque es un poema largo. Seña de mano para Giorgio de Chirico. Es un pintor. Sí. Lloverán ignaros o cántaros. Lloverán ignaros a cántaros, Nostradamus. No hay principios. Siempre escuchamos la persistente gotera. Los días caen y parecieran tiempo anestesiado. Pasan las aguas sobre mojado. Bajo el puente rebulle el caldo. Diluvia más de 2000 años. No hay mar para tanto morir. Ni cielo para algún empezar. Vas en el recodo, salpicados por la fatiga, seis cantos. Cantan solas ya las probetas, hierven, rebuznan, seréis como estrellas, arenas carnívoras que todo lo cubren, cien pies, zombis, sombras, gente del arroyo, parados como estacas. Por módicos billetes, el matricero de genes sigue su labor, se lava las manos, sale por ahí un rato a buscar respiro, una paja que dar vueltas entre los dedos. ¿Alguna novedad? La próxima hornada se encuentra lista para entrar a las puertas de la muerte. Trámite desapercibido, fogonazo y multitudes y estaciones atestadas. Ay, me perdí. ¿Y aviones? Vale. Y aviones despegando van, vienen con el mismo rostro de mortal racialidad. Mañana otra vez, el caudal ha aumentado. Por el desagüe se fue la flor cortada de mi generación. No te detengas. Sigue. Corre hasta la esquina. Pone el cuchillo en pleno corazón. Salta la valla. Que no te embistan. Y detrás de la puerta, con corto coito, que el tiempo está detrás de ti. El amanecer ya te ha despreciado. Placentas irán a la deriva, hidras desmelenadas, y el semen congelado será otro río. Que nadie se confunda con este sueño. Pronto te deslizas por la calle cuajada, empedrados de ojos que no ven, dan la bienvenida a la cotidianidad. Los detalles, esos que dejamos pasar, zumban como moscas en el estercolero. Todavía no sabes a qué viniste al mundo. Lo que visitas a diario como un país desconocido está en los retazos abstrusos de papel que han empapelado demasiado el tiempo detenido. Más de alguien te habrá dicho que no tienes lugar. Los automovilistas no aquilatan aún la frente en alto de caballero andante. A la misma velocidad y por la misma calzada va Perogrullo con el paraguas satelital en la mano y aquel sin nombre a la vuelta de la rueda. ¿Es esta la paradoja de Aquiles? Tú decides pasar el momento con un vaso de vino, corrida humana para todo competidor por la franja de la monotonía. Nada se mueve. Millones de seres microscópicos están allí, agazapados, como dunas. A su tiempo ascenderán. La uña
llevan la cuenta de los olímpicos saltos de esas oleadas modernas en el humanodromo. En el descampado infinitos años, cargando el mismo peso, calías de siete plagas sin habitación. Tú decides pasar el momento con un vaso de vino, en manadas como nuevos saliendo de las fosas esta mañana. No hay alas en los hombros, sino un mecanismo atascado. No puedes creer que el sueño continúe. Miles, pie en el pedal, aceleran, sobrepasan la hiperquinesia. Millones con los que te cruzas están como cajas en la correa transportadora y tan enteramente vacíos. Cardúmenes en posición loto sacan la lengua para la hostia del anzuelo electrónico. El triple se hace aserrín y nada como leña del árbol cortado. Ciudad rota en su casco y a pique. No aparece la mano arañando el agua. Se escapan por la tumba, ni grita eso que va quedando en pie, a flote, en puntillas. Algo te dice que vivir es guadaña inadvertida. Tú decides pasar el momento con un vaso de vino. Wow. Este es otro poema largo que se llama Carta de viaje y que también lo dividí en fragmentos para que lo podamos leer entre todos. Muy bien, ¿eh? Ese poema. Carta de viaje. Vean el escualo que monto, la fiera figurada, principianta ahí arriba en mis faenas de pesca, encimera ahí, ahorcajada sobre ese pez mío, aletazo y aletazo, mancornados tocando tierra. Él, manco. Yo, erma. El escualo que monto, como meteoro o granizo, posándose en la colosal losa, mi magnífico insecto pone sus patas en el parking de aviones, silencia la torre de control y rueda por la escalerilla de sus dientes. Hecha vómito y milagro. ¿Quién lee? Ni por matar, ni por mar, ni por tierra, encontrarás el camino que lleva hacia los eternos hielos. Píndaro. 10 millones de inviernos se están cuajando en las alturas. Un péndulo preciso se balancea y balancea como a luz de lágrimas sobre un ojo nublado. Nunca nos encontraremos. Nuestro último horizonte se ha cerrado por mal tiempo. Nuestro último horizonte. ¿Horizonte caído? No podré decir jamás si llueve. Un impermeable, un cortavientos, un sobretodo y las lunas protectoras de unos anteojos me cobijan del mundo mientras camino por las irreales playas de Tul. No es la montaña la que se interna en el mar. Son promontorios vivos que ha botado la ola. ¡Jonás! ¡Jonás! Los naufragios comienzan tierra adentro. Sobre la piedecilla se derrama contaminante el tánatos cetáceo. El cementerio marino. La gran arquitectura de hueso y de sazón donde me encuentro varada. No se ve un alma. Abiertos los ojos como alguna vez abrí ventanas y solo divisé el deseo de ver. Paseabas ya tu sombra por el espejo de Arlanda, esos hangares, el manto amargo de escollos. Yo me detuve en lugares oscuros. Caminé por avenidas acuosas, mal iluminadas, entre vespasianas, donde pernoctaba una gota de recuerdo y en sus muros vi escrita la profecía de Onán. A distancia se agitaban las banderas ojerosas de los apátridas que me recibían y en mi espejo de bolsillo noté que iba quedando en blanco. Enterrada en la nieve, maniatada de frío, mis ojos han dado frutos como higos blancos o luces oscuras ruedan desprendidos de su árbol visual. Ya no veo.
Respiro la mano pequeñita que me pone una zanahoria nariz y una bufanda al cuello, una soga de calor. No sé si estoy mirando hacia el oscuro pasado o me asoman los abismos del tiempo. Si algún recuerdo guardara de antes de venir hasta acá, quizás recuerde cómo llegué a este lugar. Soy real, un espantapájaros confeccionada en el confín del nuevo mundo, una rosa de los vientos sin etiqueta. Zarpé de Puerto Engaño la tarde de mi vejez. Cuando miré los mapas en los ojos de mi gente y descubrí que el mundo era cuadrado, escuché toda mi vida la canción de moda, hay que irse, coro nacional. Los vientos corrían fuertes, arrinconaban en el patio trasero, confinaban al cuarto del exilio, encajonando a muchos en el retrete de la emigración. La selva se remecía, era la ley de la selva, los vientos traían ráfagas de 1000 tiros por segundo, botaban la hojarasca de la historia. Zarpé de Puerto Engaño en el mercante, nuestras raíces. Una vez más, habíamos desayunado mierda y me enfardé en la bodega para dormir sobre la cúspide del producto nacional. Flores de Pravia, el paraíso de mis amores. Junio 16, 1986, año decisivo. Lo que botó la ola a la sombra del nuevo mundo, lo que botó la ola en el lobby del viejo mundo. Pues hasta aquí era. Muy bien. Muy bien. Que pensaba que también está bien publicar, aunque no tengamos tiempo de leerlo, que no lo leamos aquí, de tener más texto también para la revista, ¿no? Para, digo, se pueden poner los links, hay muchos libros de ella en PDF, se pueden poner los links de los libros. Genial, poniendo también las referencias bibliográficas que tomamos, o si para un poco referenciar, vale, que nos nutrimos de otros lugares. Bueno, pues después os pongo los links donde consulte los libros de ella. Vale. Ah, qué genial, muy bien. Vale. Está viva, vale, ¿no? Sí, sí, por eso. Está viva. Ah, qué bueno. Así que... Muy bien. Que hay poetas, como dice Menaza, ¿no? Que ha sembrado con las semillas estas, sí, y que hay poetas ahí. Que está lindo. Vayamos. Este viaje me pareció muy... que bebía mucho de Altazor, ¿no? Ajá. Nos recordó un poco Altazor, el estilo de... compañero Huidobro, sí, ¿no? Chileno. Sí, 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 sí. Más que Neruda, ¿no? Sí. Sí. Claro. Sí, sí. Muy bien, sí. Sí, pero que ha hecho su escritura propia, ¿no? Claro, y luego hace muchas referencias a autores. Por ejemplo, Cementerio Marino es de Apollinaire. ¿Tú te acuerdas, no, Clemence? Es de Verlaine, ¿no? O de bueno, Verlaine. Por ahí, Verlaine, puede, no ser, segura. Puede ser Verlaine. Sí, uh-huh. Sí, digo que hace muchas referencias también. Paul Valéry. De Valéry. Paul Valéry. Sí, eso digo que hace muchas referencias también a la literatura internacional y a la poesía internacional. Solamente la poesía latinoamericana, ¿no? Que se dice ya. Hija de la poesía latinoamericana, pero que también, por supuesto, está la poesía del mundo, ¿no? En ella. Y también hace crítica social, ¿no? Es una poeta, sí, muy social. Sí. Claro. De hecho, hay unos cuadernos, interesante también esto, hay unos cuadernos que se llaman cuadernos de crítica social, que están, sí, publicando a de poetas... Poesía de poesía crítica, ¿no? De poesía crítica, cuadernos de poesía crítica. Contactamos con ellos. Yo creo que tendríamos que mandar ahí poemas, porque... Digo que me parece que tenemos todas una beta social, ¿no? Aquí en el Grupo Cero, las mujeres escritoras, y sería interesante contactar con ellos también. Sí, tenemos el contacto hecho, hay una relación establecida. De todas maneras, yo quería proponeros también, ahora estamos aquí en directo, pero hay muchas personas que nos están contactando a la revista, esto es Poesía Más Poesías, este programa, pero es una revista donde vamos publicando en nuestra página web para compartir con todos, y hay personas, escritores, poetas, que nos escriben y quieren compartir su obra. Entonces yo creo, y ya hemos hablado otra vez... Bueno, quieren que publiquemos lo que escriben. Bueno,
pero eso no lo vamos a hacer, pero podemos poner un apartado, una pestañita en la revista, pues poetas amigos, sí, amigos, poner links, poner sí. algún a ver, compartir links de otras páginas también hace que aumente la circulación por tu página, que también es interesante para conocer, ¿no? Y podemos compartir eso, poetas amigos. Lo que pasa es que habría que hacer alguna selección para tener un mínimo de calidad ahí, ¿no? Digo, claro, me parece. Pero también que, porque siempre decir que no, pues es un poco sí, sí. para poder tener ese espacio y bueno, y ver qué va pasando con eso. Y por supuesto que estamos abiertos a contactar con otros poetas o con otras personas con inquietud poética en otros lugares, pero claro, hay unos criterios de selección que no nos vamos a desviar, pero que sí podemos ir incluyendo e ir viendo, bueno, ese enriquecimiento de un nuevo espacio que llega a la revista. Así que yo creo que lo vamos a ir incluyendo para ir diciendo que sí y para descartar aquello que no corresponda. ¿Vale? Así que bueno. Que estén descartados también tengan un motivo para ir leyendo y escribiendo mejor también, ¿no? Claro, para estar ahí. Claro. Muy bien. Bueno, pues seguimos bien, la próxima semana, como cada jueves, un nuevo número de Poesía más Poesía. Y si todavía no te has suscrito a la página web o a los canales de Grupo Cero Televisión, pues es gratuito, no pierdes nada, te suscribes y vas a recibir las novedades en tu correo electrónico o en tu red social. Así que bueno, si somos más, podemos ser mejores y aquí estamos para ser mejores. ¡Hola! ¡Feliz semana! Hasta luego. Hola. Chao, chao, un beso. Buena semana. Chao, chao. No estamos exactamente en ningún sitio. Somos esos arcángeles negros. Todo lo que amaba está muerto. Soy la única que vive de mí. Por eso vine a verlo. Departamento de Clínica Grupo Cero. Psicoanálisis al servicio de tu salud. Te atendemos en Madrid y también en las consultas online. Llámanos al teléfono 91-758-1940. Esto es publicidad.